Hola, ¿qué tal amigos de Bandai? Mi nombre es Moisés y soy consultor Bandai. Hoy les quiero presentar una figura que fue creada por Banpresto y que ha sido traída a nosotros por Bandai México. Esta figura pertenece a la línea Chosenchi Retsuden. Y bueno, esa línea ya nos había traído varias figuras. Nos había traído a Vegeta, a Goku, a Gohan, a Piccolo, a Trunks, varios de ellos en distintas transformaciones. Bueno, aquí tenemos al nuevo integrante y pues precisamente es uno de los personajes más recientes de toda la franquicia de Dragon Ball. Bueno, se trata de Jiren, el integrante más poderoso de las tropas del orgullo, y aunque no sabemos mucho de él porque no se nos explica tanto su trasfondo en la serie, es innegable el poder que posee. Su participación en el arco de supervivencia universal no dejó indiferente a nadie. Y es que es innegablemente uno de los personajes más poderosos que ha aparecido en toda la serie, capaz de hacerle frente a Golden Freezer e inclusive a Goku con la técnica de Migate no Gokui, pero en un estado imperfecto. Si bien es cierto que cuando Goku logra perfeccionar el Migate no Gokui, Jiren parece ya no ser un rival para él, hay que recordar que Goku solo puede mantener esta técnica del Ultra Instinto durante apenas unos instantes. Terminando este pequeño lapso de tiempo, Goku vuelve a ser presa fácil para Jiren. Sin embargo, bueno, la duda permanece mucho para los fans. ¿Será Jiren más poderoso que la fusión de Goku y Vegeta? Ya sea Vegito o Vegeta, ¿será más poderoso que alguna de esas dos? ¿Será más poderoso que Broly? O inclusive, ¿será más poderoso que Moro? ¿Será capaz de hacerle frente a esta cabra maligna diseñada por Toyotaro? Por favor, dime en los comentarios qué opinas. ¿Jiren es un rival lo suficientemente fuerte para destruir a Moro? Por lo pronto les puedo adelantar que esta figura nos está presentando a un Jiren sumamente exaltado. Yo me atrevería a decir que es en su fase de full power, aunque pues no le veo la vascularización tan característica en la cabeza, pues el daño de combate que presenta su uniforme de las tropas del orgullo y además la musculatura que tiene y el gesto que está poniendo, pues me sugieren que precisamente se encuentra en esta fase. ¿Me acompañan a verla de cerca? Primero veamos de cerca los detalles de la caja. Bueno, acá nos encontramos el logotipo de Bandai azul y alcanzo más o menos a distinguir algunos de los kanjis que dicen Chosenchi Retsuden. Por acá el logo de Dragon Ball Super. De este lado de la caja encontramos un close up de la figura. De este otro lado encontramos la figura de cuerpo completo y en la parte posterior no solo a Jiren, sino también a la figura de Son Goku con el Migate no Gokui perfeccionado. Dentro de la caja encontraremos estas piezas. Comencemos con la parte del tronco y la cabeza. Lo que me llama la atención en general de la cabeza y del cuerpo son todas las texturas que han añadido. Estas líneas tan delgadas que parecieran propias del manga y que brindan una sensación dinámica de daño. La musculatura también está muy bien esculpida. Por acá podemos ver el uniforme de las tropas del orgullo con un daño de combate considerable. La musculatura de las piernas también es muy destacable. La pieza requiere de un ensamblaje mucho menor, son tan solo dos piezas que tendrán que ponerse sobre una base, la cual cuenta con un pequeño accesorio que vamos a colocar en la parte trasera del personaje. Bueno, con razón está tan enojado. Una vez colocado el accesorio, procedemos a poner la figura en el pedestal. Y pues aquí está el superpoderoso alumno del maestro Gichen. Aún me pregunto si Jiren sería capaz de derrotar a Vegito, Gogeta, Broly o incluso a Moro. Bueno, obviamente hay personajes más fuertes como los guardias de Zeno-sama y los ángeles, pero esos no cuentan. ¡Ay, pero qué espalda tan viril! Bueno amigos, por favor escriban en los comentarios qué les ha parecido esta figura. A mí me parece excepcional, me encantó mucho el detalle de la musculatura, la textura de la piel, se me hace formidable. Recuerden, si quieren conseguir esta figura, no duden en visitar www.bandaicollectors.com.mx. Recuerden seguir a Bandai en todas sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Mi nombre es Moisés, soy consultor Bandai y nos volveremos a encontrar, porque después de todo, coleccionar es nuestro instinto. Hasta la próxima. Solo de Bandai.